Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Karina Zudillo y hoy te traigo un Cyber Talk con mi buena amiga y colega Gemma Landaverde, quien lidera un grupo global de Red Team en la empresa FICO. Nos vemos en la entrevista. Hola, buenas noches con todos. Mi nombre es Karina Astudillo y pues hoy estamos en el espacio de Amigos en Ciberseguridad y hoy tenemos con nosotros a Gemma Landaverde, quien nos acompaña desde México. Es una experta en el área de ciberseguridad y nos hace el honor de acompañarnos en la noche de hoy. Gemma, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karina? Muchas gracias por la invitación. Encantada de saludarte y encantada de platicar con la comunidad. Bueno, ¿qué le puedes contar a la audiencia? Cuéntanos un poquito acerca de ti, de quién eres, cuál es tu principal enfoque dentro del área de ciberseguridad. Yo nací en Ciudad de México, pero mis papás se mudaron para El Salvador. Mi papá es salvadoreño. Entonces me crié en El Salvador, allá hice mis estudios, allá conocí a mis primeros amigos que me apoyaron en todo el camino de cyber. El camino del hacking lo empecé muy chiquita, más o menos como los 16, 17 años, cuando recién iba Wow. saliendo del colegio. Yo comencé porque yo necesitaba bajar emuladores de videojuegos. Pero yo nunca, no, en El Salvador, pues nunca tuve, yo nunca tuve la oportunidad de tener acceso a una consola. Pues un PlayStation o Nintendo, nunca. Entonces me tocaba bajar los emuladores y había un juego que a mí me encantaba que era Marvel vs. Capcom. Y eso solamente se podía jugar con un emulador que se llamaba MAME. Y ese emulador, y aparte el ROM, no lo encontrabas por ningún lado. Entonces me tocó leer por muchísimos, muchísimos blogs, que era lo que había antes, ¿no? Es educarte con puro blog. En los foros empezabas a ver, ahora sí que lo que fuera que estuviera ahí, lo ibas probando, era una prueba y error. Y ahí en esos foros, lo que me llamaba la atención es que no solamente habían temas de gaming, sino que también habían temas de networking, habían temas de cómo funciona una computadora, qué es un sistema operativo, qué es un telnet, y cómo puedes espiar la computadora de tu vecino, qué pasa si estás, si haces un sniffing de las comunicaciones que tienen en Latin Chat o en el Messenger y todo. Y entonces a mí me, siendo una persona tan curiosa, entonces empecé a meterme en esos foros, a tener esas lecturas, a practicar, ¿no? Y pues me di cuenta que eso a mí me encantaba. Cuando estaba justamente en esa parte, yo no empecé estudiando ingeniería de sistemas. Yo empecé estudiando ingeniería eléctrica. A mí me gustaba muchísimo porque pues mi papá tenía una empresa de celulares y de telecomunicaciones también. Entonces todos los teléfonos nuevos que salían del mercado, que venían con programación, porque le tenías que meter las tarjetas físicas y todo lo demás, y hacer el reset y todo eso. Mis hermanos, pues, se graduaron en electrónica, entonces, pues, me les pegaba un poco para cuando me decían que armaban sus laboratorios de electrónica y todo lo demás. Y pues mi papá también tenía los técnicos, ¿no? Ahí en la empresa. Pues por un tema familiar, me salgo de estudiar ingeniería eléctrica y me meto ingeniería en sistemas. Y pues yo era muy feliz, aparte que pues también trabajaba en una planta eléctrica. Era muy, muy fluida la conversación, el aprendizaje, la lectura y todo. Entonces ahí aprendí un poquito de ensamblador. Aprendí también un poco de pues, lenguaje de máquinas, ver toda la parte de SCADA. Entonces, eso a mí me llamó muchísimo la atención. Me voy de ahí, me voy para Dell. Fui la primera ola de contratación. Entonces, tuvimos la oportunidad de que personas de Estados Unidos pudieran llegar a El Salvador a hacer el training hands-on de todas las máquinas, porque pues nosotros íbamos a dar soporte técnico, ¿no? Yo duré dando soporte técnico en el teléfono, digamos, unos 2 o 3 meses, y luego ya me movieron, o sea, me ascendieron Resolution Specialist, le decía, era como un L2. Y era cool, porque primero yo era la única mujer, y la primera mujer, que habían ascendido ese puesto. Los otros creo que eran como, no sé si eran 10 o 17, pero todos eran niños. Y esto fue bien interesante. Y ahí es donde comprendí el camino que me iba a tocar después, Cari, porque la mayoría de los muchachos que estaban al teléfono cuando querían hacer una instalación o tenían una duda técnica,
Obviamente los primeros que iban eran Los a hombres. los muchachos. La verdad es que casi no me pelaban y era así como de, bueno, pues yo estoy más cerca, ¿por qué te vas a dar la vuelta y le vas a preguntar a alguien más si yo estoy aquí? Entonces a mí me tocó, ¿no? Y preguntarles, o sea, ¿te puedo ayudar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya hiciste esto? ¿Ya hiciste lo otro? Sin tratar de ser tan intrusiva, ¿no? Pero poco a poco me fui ganando así como la confianza técnica de los muchachos y pues ya luego ya me movieron al área de televisiones, PDAs y todos los dispositivos que traía Dell, como así, proyectores y todo esto. Y era otro mundo y era súper cool también y me encantó. Y ya después me moví a la parte de XPS, que eran estas computadoras enormes para gaming y todo lo demás. Y pues ahí aprendí mucho de tarjetas de video y de procesadores más grandes, como ya unas motherboards que ya estaban así como de mucho más nivel. Me salgo de Dell y me voy a trabajar para Colgate. Y el tema es que ahí sí fue muy chistoso y cómo en la vida que da vueltas en un ratito. Yo iba a ser especialista de base de datos. Y yo cuando voy a la entrevista y ya me dicen lo que son las bases de datos, eran en Excel. Les gustó lo que sabía hasta el momento y pues me contrataron. Solo que las bases de datos eran para hacer cálculos de ROI, de Return on Investment. Entonces, obviamente, para hacer Return on Investment, Cari, tienes que saber de finanzas. Y pues aquí Claro. tu servidora no sabía absolutamente nada de finanzas. Me mandaron a Guatemala a estudiar finanzas casi que por, no sé, tres semanas, un mes. Para no hacerte largo el cuento, me moví a la parte de inteligencia de mercado y eso me gustó muchísimo. No tenía nada que ver con la parte de ingeniería en sistema ni nada por el estilo, pero me gustó muchísimo porque yo aprendí ahí a manejar mucho la parte de estrategia, la parte del go-to-market, la parte de cómo hablar con personas que no son técnicas. Entonces trabajaba con una cantidad de datos increíble y con gente que era brillante para la parte de mercadotecnia y todo lo demás. Fui a trabajar luego a Sam Miller y ya después ya me fui para otra empresa, pero yo ya quería volver a mi área, De quería volver seguro. a la parte de ciberseguridad, de tecnología. Entonces, en la parte de Business Intelligence, empecé a saber lo que era un ETS, empecé a saber cuáles eran los data lakes y todo lo demás, y lo empecé a estudiar y lo empecé a aplicar. Entonces, en la empresa donde estaba, cuando lo empecé a aplicar, yo dije, bueno, voy a hacer un pequeño programa, ¿no? Que les haga toda esta integración y que le haga los cubos y que les haga todo lo que tenga que ver con Business Intelligence. Y esa fue mi carta de salida de la parte de inteligencia de mercado para meterme nuevamente en la parte de sistemas. Entonces, me voy a otra empresa y aquí tengo la suerte de que esta empresa me manda también on and off para Guatemala para hacer una implementación cuando Nestlé compró Mahle. Entonces, iba a ser toda una implementación de CPM, de BI y todo, y estuvo increíble, ¿no? Más o menos fue un proyecto de 8 meses. Entró una empresa nueva a El Salvador que se llama Rulesware, que era una empresa como para hacer programaciones con base a reglas. Y Ah, las rules estaban sobre Java y entré como ingeniero. Pues ahí era hacer programaciones para, haz de cuenta, Salesforce, PayPal. okay. Y el programa que utilizábamos se llama Pega, que es certificar en Pega. Pues ahí ya estaba más en el lado, no, más técnico. Ya estaba así como que ya regresando nuevamente. Y posterior a eso ya me voy para GBM, que es IBM en Centroamérica. Ahí estuve como especialista de software apoyando el área de ventas, y pues ahí me metí ya en la parte de seguridad, ¿no? Con Guardium, fui top con de IBM también, me sirvió en Costa Rica. Y ya estoy otra vez en seguridad, porque ya era especialista de seguridad, de productos de seguridad. Ahí ya doy el paso de Deloitte. Y ahí es donde Ah, ya qué empiezo a hacer vuelta. la parte de pentesting, la parte de consultoría. Y también gano una nueva skill, que es la parte de gestión de riesgo y cumplimiento, porque también ahí es donde empezabas a ver las auditorías, porque cuando a mí me sentaron en la silla de gerente, yo no sabía nada de auditoría. Entonces, pues ese fue uno de los retos más grandes que yo tuve. Y mira, y no hay forma más rápida de aprender que cuando vas a hacer consultoría, porque de esa forma te empapas de tantos proyectos al mismo tiempo, Claro. con tantas aristas. O sea, ahí yo aprendí no solamente de auditoría de seguridad en la parte financiera y en la parte de retail y en la parte de eléctrica y en la parte de gobierno, sino también en la parte de consultoría para aeropuertos, para implementación de firmas electrónicas. Y entonces conoces otro universo, también te permite tener otro tipo de comunicación al día de hoy con otros sectores, con otro tipo de personas que no solamente
solamente es que tal vez no te lo da estar tanto tiempo hands-on. Sin embargo, ya que yo tenía ya toda esta este set, este nuevo set skills liberado, de parte de Deloitte teníamos una empresa hermana que nos apoyaban con la parte de pentesting y también venían pentesters de Argentina, de Perú, y pues con ellos me ponía a hacer la parte. A mi jefe no le gustaba porque me decía, tú eres gerente, no tienes por qué estar haciendo este trabajo de campo, pero a mí me encantaba. Y ahí es donde yo he hecho muchos de los mejores amigos que yo tengo hasta ahorita. Entonces, y ahí empiezo a tener una visión más 360 de todo el área de ciberseguridad y me encantaba la parte de pruebas de penetración. La verdad es que aquí, cero modestia, pues sí subimos los ingresos del área en un 400%, o sea, sí se disparó Wow. muchísimo. Fue genial, fue genial. Y todavía te digo, la gente que está ahí son gente que yo conozco ahorita y que están en muy buenos puestos y que fueron los amigos que me apoyaron a desarrollar esa vena técnica, ¿no? Más en la parte de pentesting, de red team. Ahorita estoy en FICO. Y dime Sí. algo, en FICO exactamente ¿cuál es tu rol ahora? Ahí, ahorita soy Offensive Security Manager de la parte de red teaming, threat intelligence y threat hunting. Qué Entonces interesante. ya tengo 2 años ahí en FICO. Tú sabes que cuando desde que yo te dije empecé a estudiar ingeniería eléctrica, me imagino que te imaginaste que fui la única mujer entre 49 hombres. Entonces, pues ya ahí te puedes imaginar que no. Y bueno, yo venía de un colegio de monjas, o sea, yo no había tratado con hombres. Era, pues, ¿qué te puedo decir? Sí, fue un cambiazo, pero me fui adaptando y una de las cosas que, como tú bien lo acabas de decir, una de las cosas que a mí me ayudó es mi capacidad de cambio y de adaptación y de aceptación radical de aquí estoy y esto es lo que me toca hacer. Pero el reto más grande que tuve fue que justo cuando salgo de Deloitte, me voy para Nicaragua un tiempo y ahí me asocio con un amigo que en paz descanse. Él sí me dio la oportunidad de ahora sí que hacer full consultoría. Entonces, a mí me encantó, a pesar de que lo estaba haciendo remoto, porque conocí muchísima gente. Desarrollé, ahí empecé a hacer más altos mis laboratorios y todo lo demás. Y ya de ahí, pues me regreso para qué, para México. Entonces, aquí en México, pues obviamente nadie me conocía y no era lo mismo, nada, cero. Entonces, A pesar de ser tu patria, pero nadie te conocía. no, pues porque imagínate, yo venía acá todos los años, porque aquí está toda mi familia, pues nadie me conocía en el sentido laboral. Literal, tuve que picar piedra para ir abriendo paso. La ventaja es que conocí gente muy buena, trabajé en lugares muy buenos. La rotación que tuve entre los trabajos fue muy variada, como especialista en PCI, como ethical hacking y cumplimiento. Estuve en el sector de medio de pago. En la parte también fui CISO para un Cloud Operation Center y ahí manejaba más de 300 clientes. Entonces ahí es donde me empecé a especializar en AWS. Todo así progresivo, ¿entiendes? Y pues en todos esos roles sí me tocaba hacer igual pruebas de penetración, igual ataques, no sé, a Active Directory, de algo de Kerberos Oasting y ese tipo de cosas, ¿no? Que normalmente se hace. Entonces ya sin yo saberlo, yo ya iba formando las partes de Red Team. Cuando me voy para el grupo modelo, para AvInBev, que compró a SafeMiller, o sea, 10 años después regreso a la empresa. Ahí sí me tocó ver la parte de ciberseguridad de 17 países y pues del lado defensivo. Aparte de los 17 países, pues también me tocaba hacer la administración de 5 dominios. Y era más o menos 50.000 usuarios. Entonces, en diferentes zonas. Y pues manejando la parte del proxy, manejando la parte de threat intelligence, la parte de product security, la parte de, bueno, vulnerability management, la parte de controles. O sea, era una navaja suiza. Mi equipo, ¿no? Por supuesto, mi equipo. Me desarrollé una piel más dura, más resistente, porque ahí sí, pues era de atender 24/7 y pues tuvimos muchos retos. O sea, la parte de, por ejemplo, de threat hunting la acabamos de implementar. Pues en la parte de threat hunting yo he tenido muy poca, creo que de un año para acá es donde me he empezado a empapar en esta parte. Pero, por ejemplo, ahorita con los muchachos empecé también a aprender los mismos lenguajes que ellos estaban utilizando, por ejemplo, los en Custom Query Language, ¿no? Okay. Para la parte de queries.
la parte a pesar de que ya manejaba un poquito de lenguaje de queries, no sé, para Sumologic o para Splunk y todo lo demás, es otro tipo de búsquedas, otro tipo de hunting, otro tipo de armar Técnico. hipótesis. Entonces, a Claro. mí lo que más me gusta es hacer cosas nuevas y siempre estar apoyando tanto estratégicamente como técnicamente dentro del equipo. Entonces, y mira, hablando de retos, el reto más grande que yo tuve acá en FICO cuando yo comencé era que en la parte de red teaming y todavía hay muy poca documentación sobre estrategia. Hay muchísima documentación sobre la parte de, sí, de Cobalt Strike, cómo hacer un Command and Control Center, cómo hacer un despliegue de Mimikatz, cómo hacer bypass, etcétera, encoding en payloads. Pero la Sí. parte de hacer una estrategia de Red Team y aparte una estrategia exitosa, Claro. ese quizás hasta el momento ha sido mi reto más grande. Oye, y una pregunta que tengo, ¿cómo te ha ido manejando el grupo de pentesters que tienes como parte de Red Team? ¿Tienes, mira, una curiosidad que tengo, ¿tienes mujeres en tu Red Team o son todos chicos? Son todos hombres. Todos hombres. La Sí, experiencia son de, o sea, hombres. en mi empresa también todos mis pentesters son hombres, o sea, no sé por qué, oye. Si mira, siendo nosotras mujeres en ciberseguridad y tratando justamente de incentivar a que más mujeres ingresen en el área de ciberseguridad, el equipo de pentesters no sé por qué siempre atrae más a los chicos. Conozco pentesters chicas en otros países, bueno, de hecho en el grupo de Wonsi creo que tenemos algunas amigas que están haciendo pentesting, pero al menos acá en mi país, en Ecuador, se me dificulta encontrar pentesters mujeres y sobre todo pues que tengan experiencia, ¿no? Quería Y no justamente solamente tanto. hacerte esa consulta para ver si era un tema mío acá o si es el tema es global. Es global, mira, es global y te lo digo porque también cuando toca contratar en India, que allá también pues es un músculo técnico bastante grande, donde tú dirías hay muchísima especialización en esta parte y la hay, pero del lado de las mujeres no, ahorita tengo una persona, pero que está en Threat Hunting y Threat Intelligence, pero Red Teaming y Pentesting, lamentablemente no. Y fíjate que por eso precisamente, ahorita que mencionas Bonsi, eso es una de las cosas que a mí me ha gustado, pertenecer a un grupo donde puedo conocer a más mujeres que están haciendo precisamente esta parte técnica y que están más metidas hands-on en hacer Pentesting, en hacer Red Teaming, en hacer ejercicios de Bridge Emulation y todo lo demás, Bridge Emulations. Entonces, pero sí, sí es difícil. Y mira, últimamente ya no solamente es el tema de encontrar mujeres, ahora el tema también es encontrar Red Teamers y Pentesters, porque muchos empiezan por este camino y también se van, no sé, a la parte de ciencia de datos. Yo, la verdad es que una de las bondades de la carrera, y por lo menos en la empresa donde yo estoy ahorita, a mí me permite también tener mis side jobs y poder hacer otros tipos de consultorías. Y también poder apoyar a otras personas, mujeres también que están empezando en la parte de ciberseguridad, pero sí apoyarlas en decirles cómo hacer esto y cómo Claro, hacerlo sí. otro. Mira, este tipo de charlas sirven para visibilizar el rol de las mujeres en ciberseguridad y para incentivar a más mujeres justamente a incursionar en tecnología. Sí. Entonces, no creas, solamente con esto, con contar todo lo que tú has hecho, las habilidades que tienes, lo que estás haciendo, créeme que con esto estás inspirando a muchísimas más chicas a incursionar en el área de ciberseguridad. Y ojalá logremos que más mujeres se interesen, no solamente por el área de ciberseguridad, sino específicamente por el área de pentesting, por el área de red teaming, donde se necesita la presencia de más mujeres. Muchas de las razones que a veces yo escucho de por qué las mujeres no entran en la parte de ciberseguridad es porque es que yo no tuve nadie que me enseñara. Honestamente, a mí nadie me enseñó. Yo leí, yo busqué, pero es la verdad no lo sé. O sea, es una semillita que tenía adentro. Era curiosidad, era pasión. O sea, las cosas que haces ahorita o que hago ahorita es por pura pasión. Creo que esa es Entonces, la frase clave, ¿sabes? Pasión, o sea, enamorarte de lo que haces. Y cuando estás enamorado de tu trabajo, no es trabajo lo que haces. exacto, No es trabajo. correcto. Así, lo mismo que me dijiste, el CISO lo mismo nos dijo, ustedes tienen el trabajo más divertido. Claro que es estresante porque pues
Tú sabes, cuando estás del lado de red teaming, cuando no te sale algo, cuando encuentras una vulnerabilidad, Claro. uff, o sea. Y te picas y quieres seguir ahí y te dan las 3 de la mañana, 4 de la mañana y sigues dándole la vuelta para encontrar la vulnerabilidad y lograr hackear el objetivo. Sí, tal cual, así Se es. vuelve como una obsesión. Sí, Pero bueno, sí. Gemma, pasando un poco, dejando un poco de lado la parte de ciberseguridad, yo estoy segura que la audiencia también está interesada en saber un poco más de ti, de la parte personal, lo que nos acabas de compartir, te lo agradecemos acerca pues de lo que viviste justamente en tu niñez, la parte dura de haber estado en un país en guerra. Pero cuéntame un poco qué piensas ahora de los cambios justamente que está teniendo El Salvador con Bukele. Bueno, sin extendernos tanto en la política, ¿no? Pero ¿cómo lo ves? O sea, ¿ves que es algo positivo? Mira, allá en El Salvador todavía está viviendo mi papá y mi hermana, pues todavía tengo un par de tíos que están allá, mi mamá me acaba de regresar de allá también, fue de visita. La verdad es que una de las cosas que a mí me impactó, que mi mami me mandó fotos estando allá, era de que mi mamá estaba en el centro de San Salvador. Cuando yo vivía en El Salvador eso era imposible, o sea, no podías sacar un celular en el centro de San Salvador. Y mira, yo te puedo contar cosas muy, muy fuertes, muy duras, porque yo tenía una persona que me ayudaba con mi hija en la casa y todo. O sea, cuando regresaba a la casa a trabajar y todo, me decía, hoy encontraron a una persona tirada fuera de la casa, o sea, las maras. Entonces, bueno, a mí me asaltaron también las maras. Entonces, eso ya Pero bueno, te comprendo. es. Quienes vivimos en Guayaquil, pues te comprendemos perfectamente. Lamentablemente, en este momento nuestra ciudad está viviendo una situación similar a la que tuvieron ustedes años atrás de inseguridad. Bueno, felizmente el gobierno está en conjunto con los militares y la policía, están tomando medidas que parece que en algo están haciendo algo de efecto, pero todavía falta mucho por hacer. Y hoy, de hecho, tenemos una situación bastante complicada en el ambiente político porque el presidente decidió declarar la muerte cruzada. Seguramente habrás oído las noticias en CNN, y pues disolvió la asamblea porque en el juicio político probablemente lo iban a destituir a él. Entonces estamos en una situación política en este momento en Ecuador muy delicada. Pero bueno, esperemos que todo sea para bien y pues que pronto podamos hacer algo similar con lo que me comentabas de El Salvador, de poder pues transitar tranquilamente hablando por el celular en el centro de la ciudad, en el Sí, centro de Guayaquil. eso era algo inaudito. Y aparte, lo que yo estoy viendo es que también, porque pues obviamente tengo la gran base de mis amigos está allá, el desarrollo tecnológico que hay ahorita está muy avanzado. Bueno, esto digamos que sí empezó mucho desde la parte de la dolarización. Cuando comenzó la dolarización, el país empezó a ir mucho más para arriba. Pero ahorita que ya están teniendo una visión más abierta a la parte de Bitcoin, la parte de tener también hacer muchas automatizaciones, hacer todo con la parte de tecnología, la verdad es que es un cambio muy grande, Karina, precisamente porque cuando yo estaba chiquita y venía aquí a México, mis primas me decían, oye, ¿y en El Salvador tienen televisión? Tanto Y así. yo era así como, claro que sí. Lo que Entonces, yo creo que sí, no, es entonces sí. interesante, pero en todo caso me alegro mucho por tu país. Bueno, esperemos que acá podamos alegrarnos también dentro de poco de los niveles de inseguridad disminuyan y que podamos volver a ser el país seguro que éramos antes. Me gustaría Exacto. preguntarte algo un poco más personal. Dime, cuando no estás trabajando, cuando ya no trabajas, cuando ya sales de la oficina y te olvidas del retiming y todo eso, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? Aquí en México me cuesta un poco porque las playas me quedan lejos, pero antes yo buceaba casi todos los fines de semana. Wow, ¿te gusta bucear? Y me encanta bucear. Entonces, y si no, pues íbamos a hacer hiking o hacer escalada o cosas al aire libre. Aquí está un poquito más complicado. Lo que a mí me gusta hacer es primero salir con mi hija, o sea, irnos a pueblos. Irnos a descubrir otras cosas, a conocer restaurantes, ser cateadoras de restaurantes, ser Qué foodies. bien. Eso no, me, Tour nos gourmet, encanta. tour gourmet. Tour gourmet, sí, tal cual, así nos gusta
Y ese es mi pasatiempo, pasar con con Fabi. Pero cuando estoy acá en la casa, tú dirías, ya no quieres ver computadoras, pero no, a mí me gusta participar en Capture the Flags, a mí me gusta participar en retos, hasta estar haciendo la parte de un poco de blogging, un poco de ver la parte de hacer cosas, Qué de bien. desarrollar cosas que tal vez en el día a día no me dan tiempo. Bueno, es que cuando eres entusiasta de la tecnología, pues en realidad los hobbies tienen que estar de algún modo también relacionados. Sí. Gemma, para terminar la entrevista, me gustaría que le dieras un consejo a aquella persona neófita que está pensando tal vez en especializarse en ciberseguridad, que es entusiasta de la ciberseguridad, pero que no sabe qué camino tomar, que no sabe cómo empezar. ¿Qué le darías a alguien que recién se está queriendo iniciar en ciberseguridad? Primero que no se desanime. Esta es una carrera muy noble, te da muchos frutos, pero también tienes que invertir muchísimo. Vas a crear resiliencia, vas a tener momentos de frustración muy grandes, pero también eso te va a formar un carácter que de otra manera no podrías tener, y vas a tener que tener muchísima confianza en ti mismo. Vas a tener que luchar contra el síndrome del impostor, contra tus mismas creencias, contra tu mismo background ideológico. Pero si realmente tienes la pasión, tienes la entrega, tienes el empuje de querer hacerlo, investiga, lee, no tienes a nadie que te enseñe, YouTube, no tienes internet, esto y lo otro, vete a un ciber, bájate los videos de YouTube, empieza a estudiarlo, bájate PDFs y todo, en Twitter, empieza a hacer tus listas de seguidores para ver quiénes hablan de tecnología. Orienta tus redes sociales a tener todas estos mini microaprendizajes de la parte de así como tú haces shorts explicando cómo se hace esto, cómo se hace el otro, hay en TikTok, hay en YouTube, hay en Instagram, hay en Twitter, hay en muchos lados. Entonces, cambia tu set mental hacia la meta en la que quieres. ¿Va a ser difícil al principio? Claro que va a ser difícil al principio, pero normalmente, y tengo muchos amigos que se han convertido hacia la parte de ciberseguridad, que antes eran contadores o eran licenciados en administración de empresas y han venido a la parte de ciberseguridad. Y la mayoría de que está empezando en ciberseguridad son jóvenes. Y para los jóvenes, pues es un camino normal. Pero cuando ya es una persona que tiene una carrera en en otra área, venir a los 35, 40 años a querer incursionar en la Ciberseguridad. parte de ciberseguridad, también se puede. Pues, Claro que es sí. decir, se puede y aparte ya traes otro nivel de madurez con el cual vas a tener más seriedad hacia aprender las técnicas, ¿no? Entonces, esos serían mis consejos. La verdad es que si quieren, no se desanimen, o sea, es ánimo. No encuentro mi primer trabajo, no sé cómo empezar en ciberseguridad. Habemos muchas personas que damos los tips en mi blog también ahí, digo, o sea, cómo empezar, qué libros leer, cuáles fundamentos desarrollar y todo lo demás. Gema, bueno, y si la gente quiere contactarte, si mis seguidores quieren ver qué escribe Gema, cuáles son los consejos que das en tu blog, ¿dónde podrían contactarte? Mira, mi nick es Black Gem o The Black Gem. Si quieres, te los paso para que los puedas publicar en las redes. Y el blog es theblackgem.net. Es muy, Perfecto. muy sencillo. Y pues también escribo un poco en Medium, en Twitter, estoy incursionando también en hacer shorts en TikTok y la verdad es que me ha encantado porque era una red social con la que yo no estaba tan familiarizada y la verdad es que la acogida ha sido bastante buena, por ahí vamos. Y me encantaría también escuchar qué es lo que quieren aprender, por dónde quieren comenzar, porque también te voy a decir una cosa que pasa, Karina, y esta es una trampa mental. Y yo estoy segura de que muchos se van a identificar con esto. A veces estamos en la parte de ser principiantes y ahí nos quedamos. Y vamos a tomar un curso de Python para principiantes, un curso de hacking para principiantes, un esto nos queda de principiantes y te quedas ahí en la parte de principiantes, cuando ya realmente te tienes que elevar tú mismo para decir, no, yo ya está, ya tomé un curso, ahí voy para el siguiente nivel y voy para Vamos el al siguiente siguiente nivel. nivel. Qué Así bien. es. Gema, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por todos los consejos que nos has dado, por compartirnos tus experiencias, por compartirnos tu ruta dentro del mundo de TI, de la ciberseguridad. La verdad, eres una mujer muy interesante. Te aprecio mucho como amiga, como colega y pues
Espero que visites más seguido nuestro canal de YouTube y tenerte como invitada en otros eventos. Muchísimas gracias. Claro, al contrario, muy agradecida contigo y con tu audiencia y con la comunidad. Y pues hasta pronto. Conmigo cuentas cuando quieras. Un abrazo grandote. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.